O sea, aquí se trata de algo más que una moción efusiva natural de la persona. Desde luego esta se da, y se da por razones antropológicas. La persona está constituida para eso. Lo que pasa es que junto a esa constitución, o más bien posteriormente a la constitución, según nos informa en la teología, ha habido una cosa que se llama pecado original y sus actualizaciones personales, que son interesantes de estudiar, que es como una especie de cataclismo sobrevenido que ha alterado sobremanera la condición creada del hombre. Si lo propio del hombre no es lo como somos ahora, es una condición anómala. La enfermedad, la estupidez, el egoísmo, eso es anómalo. Eso no es natural. Es anómalo. Es algo sobrevenido, no es normal. Pero, en cierto modo, pesa más el elemento positivo original que el elemento negativo sobrevenido en general. Por tanto, todo el mundo tiene ciertas emociones efusivas, ¿no? Como ese tipo. Pero la adopción del tipo cristiano de acción, que presupone esto, igual que presupone que estás vivo, ¿no? Porque si no, no puedes tener ningún tipo de acción. Presupone esto, pero no, es mucho más que esto. Es un proceso de conversión personal, incluso a los que han escuchado la doctrina cristiana toda su vida. Tienes que tomar cada uno según sus condiciones y en el momento que sea de su vida, puede ser una hora antes de morirse, ¿eh? La decisión renovada de algo que es absolutamente contrario a los elementos de distorsión creados por el pecado original. Es contrario, no es, no, es que es contrario, que es hacer oblación de tu vida. Esto no es automático, y esto es lo que a mí me parece que no es una cosa frecuente. No hay tal discernimiento. Para empezar, porque la mayor parte de la gente no tiene la más remota idea de esto que estoy diciendo, según en mi experiencia personal, que no sé si es anómala o no, pero la más remota, ¿eh? Pero vamos, cero. Oblación. Oblación es, tenga usted 2 euros, a cambio de que de nada. Eso para empezar. Luego viene la segunda parte, que es la que, pero es que la primera es fundamental. Esto primero comporta un tremendo riesgo que hace que esa opción por sí sola es muy difícil. Tan difícil que puede conducir, no ya al martirio, es una trivialidad, no, al martirio diario, a vidas humanamente muy duras. Pero es que esto es lo que pone, pero esto es lo que pone la confesión de fe de la Iglesia. Precisamente para eso está el concepto de bien común. Las condiciones sociales que hacen a las personas y a las asociaciones de personas más fácil y más posible la consecución. Una sociedad en la que el bien común, las condiciones de bien común no se dan, ¿qué hacen? Eso que ustedes hacen dificilísimo y heroico el llevar a cabo el tipo que está en acción en ese tema y en todo lo demás, pues es una sociedad en la que evidentemente el tipo que está en acción se convierte casi necesariamente en algo heroico. Y esto hay que decirlo así, porque si no se dice así, a la gente no se le informa del tema y se le cuenta una cosa pues que no tiene que ver con esto. Dicho todo esto, fíjate que voy al fondo del tema, ¿eh? A lo más dramático. Dicho esto, más allá de eso, evidentemente, como todo en este mundo, estos caminos son progresivos. Hay una progresión perfectiva. Lo importante es saber qué rumbo y que tú guardas el rumbo a la navegación. Porque lo siguiente, yo puedo o puedo no ser capaz de hacer exactamente lo que quiero ahora en este sentido, pero sí puedo empezar a buscar las condiciones de transformación y asociarme con otros. ¿Te das cuenta? Esa es la respuesta. Quiere decir que tú de repente vas, ¿verdad? Te pones un sayal y vas como el personaje de los cuentos de Tintín y Milú en La estrella misteriosa.
anunciando el fin del mundo con una clepsidra a la mano. Eso es para el teatro, pero a medida que las condiciones de bien común, ¿por qué se insiste en eso tanto? Porque si no, la vida del cristiano es heroica. Heroica, pero heroica de los heroicos, de los santos, ¿eh? La virtud es heroica, yo he llamado heroico. Y no es esperable humanamente que todo el mundo tenga esa virtud todo el rato. Y por consiguiente, por eso insiste el magisterio en la parte prescriptiva, hágase lo posible y lo imposible, porque las condiciones sociales hagan más fácil y más llevadera la acción. Que siempre será contra los instintos radicados en las partes negativas del ser humano. Siempre irá en contra. Incluso el santo más santo, muchas veces, según parecer, ¿verdad?, estaría encantado en pegar una paliza al que tiene al lado, que es pesadísimo. O sea, que es un tema distinto. Distinto. Por eso, en la Universidad de Salamanca, que había una proporción altísima de clérigos, en la biblioteca había un decreto de excomunión que había emanado, yo no sé qué obispo, no sé. Al que coge un libro, y da exactamente igual si es canónigo, obispo, catedrático, de prima, lo que sea, está excomulgado. Bueno, todos serían santísimos, ¿verdad? Pero la tendencia natural, inmediata, era alargar la mano, coger el volumen y llevarlo a la celda. Bueno, la Universidad de Salamanca, figura de tú, lo que señala otros sitios. Son cosas distintas. ¿Te he contestado la pregunta? Sí, señor. Muchas gracias. Pero, perdón, ahí entra en función otra cosa, que la de aquí no he mencionado, sí mencioné la vez pasada, pero aquí no. Que es otra cosa que no suele gustar, pero sí. La desigual distribución de dones y carismas. Las personas que más han recibido en orden al pensamiento, la previsión, etc., pueden proveer más en estos temas. Y si esas personas que pueden proveer más en temas de visión del mundo, provisión de... no lo hacen, eso no tiene sustitución. Y ese mal se arrastrará. ¿Y cómo nos organizamos? Pero usted no lo sabe, pero esto sí. ¿Estos no están disponibles? Pues entonces irá la cosa mal. Y no tiene solución. ¿Te das cuenta? No sé si me he explicado. Esa es una pregunta muy interesante. Yo asistí hace 2 años, o 3, ya no me acuerdo, 4, no voy a decir dónde, no a La Mancha, a un extraño simposio de una asociación de enseñanza social cristiana. Entonces ahí había católicos, calvinistas suizos, los de verdad, los primitivos, en fin. Los calvinistas, en fin, de verdaderos, ¿no? ¿Qué más había? Había un luterano, había uno de la iglesia de Zwinglio, suiza, Zurich, y por lo visto iba a haber ido un señor de la iglesia de Inglaterra, pero no podía ir porque estaba muy ocupado. ¿Sabes quién era? El actual arzobispo de Canterbury, Wellby, no sé cómo se llama. Y de hecho, la siguiente sesión de esa reunión tuvo lugar una vez entronizado este señor en semejante cargo. Y tuvo lugar ahí, en el palacio que tiene en Londres, en el sur, ¿cómo se llama eso? Que está al sur del río. ¿Dónde está el...? Lambeth. ¿Cómo? Lambeth. Lambeth, exacto. Al sur del río está Lambeth, y ahí está el palacio de este señor, y ahí tuvo lugar la siguiente reunión a la que yo no fui. Bien. Vamos a ver. ¿Hablamos lo mismo? Pues depende. Tú ten en cuenta una cosa, que para la reforma no hay más sacramentos que 2. Y además son sacramentos relativos. Hay una tendencia a disociar la fe de la razón. Es que son muchas cosas diferentes. Esto no quiere decir
que es una cosa concreta. Así, un misionero en la India, católico, y al lado una misión evangélica americana, se pongan de acuerdo para una cosa concretísima con una tribu de no sé qué. Es un tema distinto, que también tiene su recorrido limitado. Mi juicio general es que hay que ver caso por caso y doctrina por doctrina. Pero no, no tienen, vamos a ver, no tienen elementos suficientes para hacer eso que estoy diciendo hoy. Pero además hay una perversión de la naturaleza humana. Sí, la corrupción, sí. Y tiene además la predestinación, y que es otro tema de cuidado. Predestinación, que muy frecuentemente parece que es cierta, ¿eh? O sea, lo de Calvino no es una estupidez. Es una herejía, pero no es una estupidez. Claro, es que, además, sección calvinista, pues si la cosa no fue suficiente, tiene la doctrina de la predestinación. Claro, es que es muy distinto. Y luego, lo que decía el padre Salvador, efectivamente, la corrupción radical de la naturaleza humana. Sí, el mal sobrevenido es radical, ¿no? O sea, que tú puedes llegar a colaboraciones parciales, pero lo que no puede llegar, a mi juicio, es al entendimiento dogmático en el fondo. Porque no hay common ground. A lo que nos has explicado, ese entendimiento todavía no se llega, ¿no? Desde la profesión de general. Lo cual no quiere decir, vamos a ver, son cosas distintas, lo cual no quiere decir que no, vamos a ver, es que hay una distinción de don Julio Carvalhoja entre religión y religiosidad personal, que es fundamental, ¿no? ¿Cómo entendían los españoles del siglo de oro la religión católica? Bueno, pues se ha dedicado a estudiarlo. O sea que don Javier Zubiri le pidió en una ocasión que preparase unas conferencias sobre el tema, y don Julio entró en una mina en la que no salía en años, vamos, y se dedicó a estudiarlo. Que tenía en la cabeza de verdad. Y descubrió algo realmente indescriptible. Porque había 800 tipos de modos de entender las cosas. Es decir, dentro de la misma confesión religiosa, dos personas, por razones que las que sean, de formación, de lo que sea, pueden entender una misma proposición de modos muy distintos. Y eso también se aplica, aunque según mi experiencia menos, a la colaboración intelectual, el tipo que sea, entre dos personas de confesiones distintas. Un luterano o un calvinista puede estar arbitrariamente lejos de ti en cuestiones dogmáticas, pero puede suceder que su conformación personal y otra serie de elementos imponderables que no están reglados formalmente hagan sumamente fácil el trabajo con él en muchas cosas. Y esto, por ejemplo, se da en una cosa que ahí me decían dos jesuitas amigos míos, uno ya se ha muerto, Padre Ureña, para descanse, que era una cosa que era sorprendente. Decíamos, nosotros hemos intervenido en cantidades de matrimonios mixtos alemanes, entre católicos y luteranos. Muchos. Un rito especial, una preparación especial y todas las cosas. Es curiosísimo porque la tasa de ruptura, divorcios o ciscos era bajísima. Si los cónyuges se conocían de verdad. A pesar de las dificultades tremendas que tiene esto. Porque cada uno va a una misa y el otro a otra. Si la cristiana es la chica, la católica, los niños tienen que ser educados en la iglesia católica. O sea, que esto plantea dificultades. Bueno, pues resulta que los casos que se han intervenido, bien es verdad que eran casos raros, ¿eh? Hay que decirlo. Hay casos de gente de la comunidad universitaria y gente muy madura y muy rara. Funcionaban perfectamente. Porque los elementos de aproximación humanos eran muy fuertes. Porque en el fondo procedía de una cultura común, que era la cultura cristiana. Pero desde el punto de vista frío de lo que pone la dogmática, es completamente distinto. Completamente distinto. Pero ellos tienen una manera de evangelizar muy rara, muy extraña, y hacen cosas que yo creo que un católico no debería hacer.
Es muy difícil contestar la pregunta porque voy a hacer la medida que puedo, pero ya advierto que es muy difícil por varias razones. La primera, yo he montado entre religiones las que no sé nada, para empezar. Por ejemplo, las religiones americanas. Cero. De las africanas hay poquísimo. De las oceánicas también. Y todo eso existe, ¿eh? Las religiones que conozco realmente algo son el continente euroasiático, que en cierto modo son las principales, por así decirlo, ¿no? Esas religiones euroasiáticas, por así decirlo, se pueden comparar entre sí. Y las hay más comparables que otras. Esto es un elemento que no sé. Hay cosas que no sé. El segundo elemento. Religión y religiosidad. ¿Qué tenga en la cabeza y en el corazón? Por ejemplo, vamos a ver. Es muy interesante ver cómo los griegos clásicos, hablan de estos temas. Porque evidentemente eran politeístas en un sentido formal. Pero yo puedo aducir cantidades ingentes de textos, historiadores y literatos y etnógrafos. Es evidente y obvio que tienen alguna clase de percepción de un Dios creador y providente. Lo cual está en contradicción con la descripción que nos dan de Zeus Olímpico y sus cuates, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues no lo sé. Supongo que los fenómenos de la religión lo han estudiado. Hecho todo eso, es que yo la respuesta es muy incierta, o muy insegura, más bien, y muy parcial. La principal diferencia, hay dos cosas. Una, la principal diferencia es el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Y un Dios personal. Ahí está. Primera diferencia. Yo he hablado, ahora no porque ahora no puedo hablar nada, todo estoy como una especie de cosa, ¿no? Se mueve, los campos magnéticos. Pero en la época he hablado mucho con gente que de fuera del mundo agnóstico y ateo. Mucho. Y entonces, la primera cosa es un Dios personal. Estamos acostumbrados a eso. Pero no es una cosa que así que de repente a uno se le ocurra. Que es una persona. Y esto no es un antropocentrismo. Al contrario, el concepto de persona nuestro viene precisamente de estudiar la estructura de la Trinidad. Al revés. Primero, Dios personal. Segundo, creado a imagen y semejanza. Es que esto no se explica bien, a mi juicio. A imagen y semejanza. Y en tercer lugar, la norma del amor. Eso es lo que hace diferente. Las tres cosas, que se concatenan una con otra. Porque, por ejemplo, lo más parecido a nosotros puede ser el judaísmo, evidentemente tiene elementos de esos, pero no es eso. Y el Islam es totalmente distinto. Yo lamento tener que decir, ¿verdad? Yo tengo una antipatía por los musulmanes, cero. He leído el Corán varias veces y algunos elementos de derecho coránico, he hablado con imanes. Ahora no, porque como digo, ahora estoy en una especie de tumba, ¿no? Pero muchas veces, muchas. No tengo nada en contra de ellos. Sencillamente que están en un error y son peligrosos por eso. Es algo muy distinto. Eso de que es una religión del libro, eso es una cosa como decir que el manifiesto comunista es una religión del libro porque Marx y Engels eran cristianos. Bueno, mire usted. Del libro según. Y agotado eso, se acabó. Porque el hinduismo, el ortodoxo y el heterodoxo, por ejemplo, el budismo. Es otra cosa más distinta.
Para empezar, no hay Dios personal, porque para empezar no hay personas. Es que esto no lo metemos en la cabeza. La gente que está presidiendo los cambios, estos que están destruyendo la humanidad, precisamente se constituyen en negadores de que existe un ser personal, creador y providente. Y en ese sentido, esto está en sintonía con muchísimas versiones de religiones orientales. El cristianismo es una religión oriental, que yo sepa, Palestina está en Oriente, próximo pero Oriente, que yo sepa. Luego que ahora se nos diga que forma parte del Brabante, ¿no? Cosa que es posible por cualquier decreto de la Comunidad Europea, o de la provincia de Guipúzcoa, ¿verdad? Se nos diga que Palestina, pues en fin, es el Goierri, ¿no? Trasladado al... Pues algo que se me diga una cosa de esas, Palestina es Asia, bueno pues... Eso, Dios personal, creador y providente, crea al hombre por amor, su imagen y semejanza, para su divinización. Para su divinización. No para ir al Valhalla de las religiones germánicas. Claro que tampoco es mal plan, pero es peor. Ni para ir al paraíso musulmán. La versión un poco más meridional del Valhalla, además muy pesada, ¿no? Muy pesada, pesadísima. O sea, ahí las uníes lo único que se dedican es a llevar bandejas con pasteles de miel. Es que no tiene nada que ver. ¿He contestado? De la manera fragilísima en la que puedo contestar. Bueno, pero aquí hay una pregunta técnica, por lo que veo. Pero, o sea, si yo tengo una empresa que consiste en que tiene una parte importantísima del capital en manos de gente que ha comprado participación en la empresa con el solo y único fin de ingresar cada vez más dinero, cosa que es legítima, pero tengo que saberlo. Yo dependo financieramente de un montón de gente que tiene la acción o la obligación mientras rinda competitivamente. Eso por una parte. Por otra parte, la empresa está gestionada por unos señores cuyo único objetivo en la vida es el único, es sacar el mayor número de dinero posible en menor tiempo para retirarse. Y era exactamente igual que pase con la empresa. Y perdón, un momento, y pues si la cosa no fue suficiente, el Consejo de Administración está formado por señores que les parece una idea buenísima estar todo el día ganando más dinero y no piensan en ninguna otra cosa, digan lo que digan. Luego pueden hacer monumentos, elegir, en fin, estatuas, pero todo eso forma parte del teatro. Pues evidentemente el maximizar el beneficio en todo lo posible es una opción muy razonable, porque si no, los accionistas venden las acciones, los ejecutivos no ejecutan, que por cierto es lo mejor que podrían hacer, porque se nos ha demostrado que es un desastre absoluto. El señor que está mirando el bonus, ese señor es un peligro para la empresa, sáquelo usted a patadas. Pero a patadas, por favor. Y entonces, si no maximizas... No, si maximizas, tengo que decir, si no estás continuamente nutriendo las arcas de dinero a repartir, vamos a ser más precisos, de dinero a repartir, y el que venga que espabile. Yo le dejo a usted un banco destruido. Aquí lo tiene usted. Pero yo me retiro, ¿eh? Y no, todos cogiendo el brazo, le tiramos. Nos retiramos, el uno con 15 millones de libras, el otro más modesto con 5, y ya vas allá con 60, nos retiramos. Los que vienen después dicen, qué desastre, claro, ya que disparate, nos encontramos en una situación terrible. El banco, vamos a bajar el sueldo el 20%. El 20% quiere decir 50% a la gente y el 1% a estos, y a nosotros nada, por supuesto. No tenían ninguna, ¿no? El máximo de decir es muy razonable. Bien. ¿Esto es una cosa humana? Sí. ¿Es probable? Sí. ¿Es frecuente? Sí. ¿Va a pasar? Seguramente. Ahora bien, ¿es bueno para el hombre? No. ¿Es bueno para la sociedad? No. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos. Voy a decirte más. Ese esquema es un esquema que no es lo más frecuente. ¿Te coges la estructura empresarial de cualquier país serio? Y resulta
que una proporción altísima de empresas, que son pequeñas y medianas, no funcionan así. Tienen que ser eficaces, en el sentido de que, las cuentas tienen que cuadrar. Pero no funciona así. Primero procuran depender muy poco del mercado financiero, eso para empezar. Eso de entrada. Pero claro, esa decisión. Pero tú tienes un ejemplo que tú conoces bien, es la industria vasca hasta ayer. Es decir, ¿cómo funcionaban las grandes medianas y pequeñas compañías? Con un ahorro enorme. Vamos, es que el Consejo de Administración eran señores que podían tener un Rolls Royce y un Bentley cada uno, dos o tres, no tenían eso. La gabardina y el sombrero por la Gran Vía de Bilbao andando. Por supuesto que todo el mundo veía muy bien, ¿sabes? Por supuesto. Pero, ¿por qué? Porque además estaba en un autoahorro brutal. La capitalización era enorme. Dependían muy poco de los bancos. Primero. Segundo, eso de que el dinero de que las acciones estaban más ajenas, bueno, eso era pecado mortal, necesidad. Si la familia tiene que tener siempre el control de la propiedad. Precisamente para evitar eso. ¿Y cómo que un ejecutivo con un bonus? ¿Qué es eso del bonus? ¿Quién tiene un bonus? No, de bonus nada. Usted tiene un sueldo buenísimo, usted va a estar aquí hasta que se muera si quiere, y esta es su casa. ¿Pero cómo que bonus? De bonus nada. Son mentalidades distintas. Bueno, compares tipos sociales diferentes. ¿Te he contestado? Sí, claro. Bueno, pero tienes todo eso, lo hemos hablado varias veces. Es una pregunta pedagógica para que nos enteremos los demás. Pues no estoy seguro. No estoy seguro. No, José Manuel, no. No estoy nada seguro. No, el joven Maisa es. El joven no tiene. El joven es, en estos momentos es uno. Como una pluma al viento, ¿no? A un campo magnético de lo que dicta la sociedad. No tiene capacidad de hacer nada. Tiene capacidad de irse a Qatar, esas tonterías, que vuelve a los 3 meses con una enfermedad, claro. Esto tiene que ver efectivamente con lo que ha preguntado, con la gradualidad. En primer lugar, si hay un número suficiente de personas en las sedes oportunas que se dan cuenta de esto y que lo saben, entonces pueden empezar una serie de cambios y mociones, entre las cuales está una reforma radical de la educación. Que no empieza cuando un estudiante está estudiando AD o lo que sea. Ahí hay que hacer otra cosa distinta que ahora te voy a decir, a mi juicio. Empieza en el hogar del niño, ni siquiera con el niño. Vamos a ver, ¿por qué se pueden impartir los programas de estudios tan infectos que se imparten en los colegios privados y públicos, pero no en los privados, en la Comunidad de Madrid y en su pueblo en demás? Te puedo poner ejemplos sin parar, ¿eh? De todo, pero en cualquier dirección, de una asignatura que se llama Historia, otra que se llama ciencias, biología, cualquiera. ¿Por qué pueden hacer eso? Por atraer una fuerza de administración, en parte pequeña. ¿Por la pasividad de los directores del colegio? Sí, pero probablemente pequeño. Porque a los padres de los niños ni ven, ni oyen, ni entienden. Y les parece que eso esté mal. Ni dan mayor importancia al sistema. La educación, en estos momentos, tiene que empezar por los padres, lo cual tiene algo que ver con lo del cuarto estudiante de cuarto curso. En procesos de maduración, ya tardíos, como son estos, lo que tienes que dar, si puedes, son tratamientos de choque. Tratamientos de choque. ¿Qué haces con un señor que lleva una vida insanísima y malísima y le da un patatús mitad a la calle? Pues obviamente le aplicas lo que dicta la medicina para esos temas, que realmente son cosas terribles, ¿no? O aplicarle un montón de voltios al músculo central del corazón, por ejemplo. En ese caso. Pero lo ideal es que no haga eso, lo ideal es tener una vida adecuada durante muchísimos años.
Entonces, para los casos que son la mayoría de choque y emergencia, hay que tener técnicas de choque y emergencia. Pues claro, es como esta, pero diseñar de un modo menos suave y menos civilizado. Y a más plazo, meterse en la cabeza, si uno entiende estas cosas, usted me dirá qué quiere hacer, señor. Usted quiere estar en una sociedad paracristiana, pero una sociedad paracristiana de estas, ¿eh? Bueno, sociedad paracristiana de estas, hay de varios tipos. No, esta. O no, si quiere estar en sociedad cristiana, tiene usted que iniciar los cambios adecuados en las personas y en los elementos sociales. Y no es una ninguna utopía, eso se ha hecho 50.000 veces en la historia. ¿Te he contestado? Ahora ya para ejecutivos maduros, políticos, los políticos no tienen solución en general. Algún veterinario militar, en fin, una cosa, francamente, con técnicas muy, muy fuertes, ¿no? Pero, otherwise, pues, gente avanzada ya en la vida, yo creo que lo que hay que hacer son sesiones de instrucción que se les ofrezcan, con una didáctica adecuada, una pedagogía adecuada que hay que pensar. Pero para el futuro, los niños y sus papás. Los niños y sus papás. Es decir, el colegio católico actual del futuro tiene que ya lo sabrán, seguramente, me imagino, saber que vana o cuasi vana es su misión si paralelamente a eso no hay una acción parecida con los padres. Bueno, pues es una opinión, un juicio mío personal, claro. ¿Te he contestado? Esto es una pregunta muy, muy compleja de contestar. Te voy a contestar de una manera muy sencilla. Es claro que en unas más que en otras. La España año 60, evidentemente, estaba más próxima, mucho más próxima a la sociedad cristiana que la de la más leve duda. Se diga lo que se diga, es decir, se cogen los datos, se ponen la pizarra y se habla. Y esto pasa en toda Europa, ¿eh? En toda Europa. Europa ha sufrido una clarísima degeneración, que al final se salda en extinción. Y a veces cuando estos, hay alguna gente que para hacer propaganda, pero no sabe lo que hacen realmente, hace unos dibujos de la renta per cápita, no sé qué, desde la revolución industrial hasta ahora. Bueno, primero, esto es la inercia de una sociedad que eso que usted dice ha terminado destruyendo. Ya ve usted las siguientes curvas. El denominador de esos cocientes ha ido casi a cero, porque no hay casi población ya. Hay población que se ha traído de China o de África, pero es otra cuestión distinta. No. Segundo, ya no pasa eso. Tercero, ahora coja usted otras dimensiones que ahí no existían, que son dimensiones anómicas. Delito de todo, por ejemplo, el Reino Unido conoce desde hace tiempo una subversión una criminogénesis, pues no era suave, que no ha conocido en toda su historia, pero en las épocas más turbulentas. En términos de que asesinatos, secuestros, robos, defraudaciones a la propiedad, continuamente. España. Es decir, plenamente cristiana ni la ha habido ni la habrá. Hasta el fin de los tiempos. Asunto distinto, diferente, es que tú puedas comparar situaciones históricas. Desde luego, la Europa hace 60 años era infinitamente más próxima a lo que es ahora, eso no cabe la misma duda. Pero eso no tiene duda nadie, salvo un demagogo o a un personaje que se viene a la cabeza. ¿Te he contestado? Ahora, eso es un tema de todos modos que tiene mucha más trascendencia, porque, como dice el Papa Benedicto XVI, precisamente, no sé si es una encíclica o en Spes Albi, no estoy seguro en cuál de las dos,
La libertad para el bien es algo que es reconquistado todos los días. No está asegurada una buena sociedad para siempre. Eso es importante. Yo, ¿qué consiste la historia humana? Es un arrecano. Es que no sabemos cómo va a acabar esto. Es más, es que no le debe convenir saberlo. Entonces tú tienes que hacer las cosas exactamente como dice la dogmática esa. Sabiendo que hay una estructura de guía providencial que tampoco conoces. Es exactamente compleja. ¿De dónde está?